Okay, hello. Good morning, everybody. I hope you be okay for today. And we're going to begin with the class. Remember, we were talking about this versicle, Matthew 5, 39th for this week. And here we have the phrase, thorn the other cheek. Thorn the other cheek. But like I tell you, do not resist an evil person. If anyone is love you on the right cheek, thorn to them. The other chick also. Well, this is according to the New International Version. Vamos a ver el día de ahora otras traducciones de este pasaje, ¿verdad? Para la reflexión. Y recordando, pues, que este día finalizamos con este versículo. Vamos a ir a la Biblia amplificada, Amplified Bible. Dice, But I say to you, do not resist an evil person. Y aquí nos explica qué es una persona malvada, dice, Who insults you or violates your rights? Aquel que te insulta o que viola tus derechos. Eso es como debemos entender el, el término, digamos, de Apple person. Aquel who insults you, aquel que te insulta o violates your rights. O viola tus derechos. But whoever slapped you on the right cheek. The other toward him, also. Aquí nos explica qué es esto. Pero aquel que te abofetea, decíamos que te golpea eh, en la mejilla derecha, volteale también la otra, dice. ¿Qué es esto? Dice: simple ignore insignificant insult or trivial losses and do not bother to. Read a light, maintain your dignity, your self-respect, your voice. Ok, bueno, es interesante aquí. Hay varias cosas, ¿verdad? Porque nos están diciendo que esto de dar la otra mejilla, bueno, debemos de verlo como simplemente ignorar un insulto. Eh, si ha sido, digamos, alguien que, eh, como dice ahí, es los derechos decía anteriormente verdad y que viola los derechos si en ese sentido yo veo como una pérdida eh, el que alguien pasar encima de mis de, de algún derecho que yo tenga o por ejemplo supóngase una situación cotidiana verdad un vecino eh, toma parte de lo que yo considero como que es mi propiedad aunque no lo es verdad por ejemplo eh, un, un parqueo, por así decirlo, afuera que queda en la calle de alguien se llega a parquear ahí y uno dice, pero es que ese es mi parqueo porque yo estoy aquí enfrente, pero realmente no nos corresponde a ninguno de los dos vean, porque es la vía pública. Diferente fuera, es una cochera dentro de mi casa, vean, pero son situaciones en las cuales ceder, perder, digamos, los derechos se vuelven triviales porque realmente no, no es algo que nos, ni él tiene derecho ni yo tengo derecho a eso. Nos estamos peleando por nada, es otra forma de, de expresarlo. Entonces, eh, no molestarnos, dice, no molestarnos por quizás la provocación de algo, porque alguien nos esté eh, incitando a un pleito, ¿verdad? Eh, mantener nuestra dignidad, eh, mantener nuestro autorrespeto. Eso es interesante. Your self-respect. ¿Qué es el autorrespeto? Porque cualquiera podría decir, pero es que me estás irrespetando con la forma en la que estás tratando y si me respetas, entonces yo también te voy a irrespetar. Bueno, el self-respect o el autorrespeto es precisamente. La dignidad que una persona tiene en el sentido de decir: No voy a echarle más leña al fuego. No voy a continuar con una discusión innecesaria. Arreglemos las cosas y que ahí termine. Entonces, es una situación interesante lo que nos habla la Amplified Bible, ya que nos explica que en ese sentido, ¿verdad? Cualquiera que nos insulta, Cualquiera que pasa por encima de un derecho que nosotros consideremos tener sobre algo, debemos de ignorarlo simplemente. Debemos de dejarlo que sienta que él ganó, que él nos hizo algún tipo de daño, por así decirlo, eh, y dejarlo pasar. ¿verdad? A eso se refiere poner la otra mejilla. Eh, Cualquiera, verdad, podría pensar que esa actitud eh, de un cristiano es una actitud boba o que por eso a los cristianos los tienen por por personas tontas, porque cualquiera puede pasar encima de ellos o que se van a dejar hacer lo que el otro quiera eh, y pues en cierto modo digamos que sí eso pareciese, pero eh, lo que sucede es que quizás esto está atado a algo más adelante que Jesús enseña siempre en el libro de Mateo respecto del perdón, respecto del perdonar 70 veces 7, que es una expresión curiosa, ¿verdad? Que posiblemente en algún momento la retomemos para algunas de estas meditaciones, pero que de manera sencilla no es una cantidad, no es un número. Es una forma de decir que algo va a ser así siempre, eh, que va a ser como, como todas las veces siempre será así. Eh, entonces todas las veces debemos de perdonar. Eh, pero eh, esa situación ¿verdad? solo la puede comprender alguien que recibe con gozo, que recibe con agrado y, y entiende muy bien qué es el perdón. La persona que no sabe qué es perdonar, ¿verdad? Que nunca lo ha experimentado verdaderamente en su vida, que es sentirse perdonado de una gran deuda, eh, pues es la persona que dirá, es que se parece bobo, ¿verdad? es que ese es un tonto, porque siempre anda perdonando. Eh, bueno, la situación es esa, ¿verdad? De que hay eh, un mandamiento que dice. Siempre debemos perdonar, así como Dios siempre nos perdona. No es una condicionante de que para que Dios me perdone tengo que ser perdonador, no, al contrario, es una prueba, es una proof de eh, la renovación que cada quien recibe internamente cuando realmente tiene una relación con Dios. Esta renovación es la que nos permite decir, bueno, me hiciste un mal aquí está mi otra mejilla no ha pasado nada Bien. Eh, vas a repetir el mal pues yo te perdono es una forma de decir te voy a perdonar aunque me hayas insultado aunque hayas pasado encima de mí aunque me hayas hecho daño yo te perdono porque yo he sido perdonado y comprendo cuál es la naturaleza del perdón Well, bueno, con eso terminamos esta semana este versículo y vamos a ver algo para cerrar con el tema de las magic words ya esta semana. Bueno, eh, vamos a concentrarnos en algunas expresiones y son dos imágenes que tienen, digamos, casi las mismas expresiones. Vamos a tratar de verlas y de distinguir algunas diferencias entre una y otra. Eh, being polite in English dice polite significa cortés, ser amable, ser cortés en inglés. Eh, la primera expresión nos dice that's a bad idea. Esta es una expresión, digamos que podría sonar pesada. Es decir, todas esas que tienen este, ese, esa X en rojo, son expresiones que no tienen my words. O podrían sonar como muy forzadas, digamos, o como que más que solicitando lo estamos exigiendo. Entonces, si en una situación yo le quiero decir a alguien que no me parece lo que él está diciendo, o que creo que no es lo mejor o lo ideal, decirle, That's a bad idea, podría sonar pesado. Literalmente es decirle, Esa es una mala idea. Pongo un compañero hasta proponiendo que hagamos algo para un trabajo en el que estamos en un team y le digo, that's a bad idea, puede sonar grosero. Sería mejor decirle algo como, I'm not so sure, that's a good idea. No estoy tan seguro, eso es, I'm not so sure. Siempre que usted quiera decir que no está seguro de algo es, I'm not so sure. I'm not so sure. Y recuerden que eso debe de pronunciarlo como I'm. I'm. Si usted dice I'm, um, pues no tiene nada de malo. Le van, a, le van a entender. I'm not so sure. I'm not so sure. Pero el problema es que con I'm, um, su pronunciación denota que es un inglés muy neutro. Si usted quiere sonar más a un estadounidense, entonces diga I'm. I'm not so sure. I'm, I'm not so sure. That's a good idea. Que sea una buena idea. No estoy seguro de que sea una buena idea. I'm not so sure. That's a good idea. Ya cambia, ¿verdad? Es una forma de presentarlo diferente. Eh, la siguiente tiene que ver con smoke. Smoke es fumar. Eh, entonces, si alguien nos dice, Can I smoke here? Puedo fumar aquí. Suena un poco pesado. De hecho, la mayoría de preguntas con can, así con el verbo can, eh, can indica poder o facultad de alguien. Quizás cuando nosotros decimos, puedo fumar aquí, suena normal. Pero lo que sucede es que hay otras palabras en inglés para solicitar cosas, hacer pedidos, que son mucho más amables, que son mucho más polite. Una de ellas es would you. Would you. Si yo digo would you, estoy diciendo como podría. Ahora, esta expresión tiene would you mind. Would you mind. Y ya cuando está aquí, la vamos a traducir de una manera diferente. Ya no es tanto podría. Eh, vamos a traducirla más bien como eh, te importaría porque mind tiene que ver con el pensamiento de alguna persona vea con qué le parece a una persona entonces la traducción para would you mind así como está acá debe ser eh, te importaría if I smoke here si fumo por acá ¿verdad? would you mind if I smoke Here. Nota si que hay un cambio no solo en esta parte de, 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 de podría a, a decir eh, puedo eh, y aparte de que si le ponemos el my, ah, te importaría, diríamos acá en español, te importaría si hago esto, if es la cláusula cond condicional para sí, pero seguramente estarán preguntando si ustedes, mire, ¿y por qué de aquí se pasa de smoke que termina en k, sonido de K, a smoked, que termina en sonido de una T? Ah, bueno, porque aquí, ¿verdad? Eh, este es el verbo fumar, y esto, si, si yo fumo, entonces fumo es un, es un participio. Entonces, como participio en inglés se. Pone la terminación "-ed", y se le agrega un sonido de una "-t". O sea, esta "-ed", no es como decir "-smoked". No se dice "-smoked", se dice "-smoked". "-Smoked". Esas son reglas de pronunciación que vamos a estudiar en su debido momento cuando nos toquen los verbal tenses, ¿verdad? Sobre todo cuando vayamos al pasado simple y a lo que son los... Al pasado perfecto. Ahí va... Bueno... En general, todos los tiempos perfectos del inglés utilizan estas formas de verbos eh, irregulares. Bueno, ¿ would you mind if I smoke here? ¿Te importaría si fumo aquí? Es diferente a can I smoke. Come here. Esto hasta podría parecer que alguien está enojado. Vení para acá. Come here. Y ahora va con could. Ven, could, would. Se parecen estas palabras. Could, would, should, que es otra que se suele utilizar, son models que nos permiten solicitar cosas con mucha amabilidad. Could you come here? Podrías venir aquí. Could you come here? Podrías venir aquí. Otra más. Your work isn't good. Eso quizás sería para los teachers, ¿verdad? Dejamos un trabajo y le digo al estudiante, Your work isn't good. Tu trabajo no está bueno. Sería más fácil decirle a la persona, ¿verdad? I'm not quite satisfied with this work. I'm, nuevamente, si decimos I'm not, pues está bien. Pero si usted quiere sonar a más native speaker, diga I'm. I'm not quite. I'm not quite satisfied with this work. Aquí estaríamos diciéndole a la persona, no estoy lo suficientemente satisfecho. Estoy muy satisfecho con, tu, con ese trabajo. ¿Eh? Incluso le podríamos agregar aquí otra expresión más y decir algo. I'm not quite satisfied with this work. I know you can do it better. Estoy muy satisfecho con tu trabajo. entonces sé que puedes hacerlo mejor. Eh, incluso en el plano laboral, ¿verdad? Si estoy en calidad, digamos, de, de, un, de un jefe, ¿verdad? De alguien superior sobre otra persona y su trabajo, pues, digamos, no es lo que se esperaba, puedo usar esta frase, ¿verdad? Con ellos. Mucho mejor que es, your work isn't good. Bueno, otra más dice, I hate this color. Odio este color. I hate this color. Yo odio este color. Bueno. Esto de hate es muy común en el inglés. ¿verdad? Uh, en el habla inglesa, el, el I hate, I hate you, I hate this, es muy común escuchar el hate. ¿verdad? De hecho, ahí vienen términos como los haters eh, eh, de, de, de las redes sociales, ¿verdad? Aquellos que, que agarran odio, porque hate es odio, es lo contrario a love. Eh, bueno. Es muy común escuchar esa frase, ¿verdad? La usan muy comúnmente, pero puede sonar a veces pesado en algunos contextos, ¿verdad? Entonces, en vez de decir, I hate, podemos decir, por ejemplo, en vez de decir, yo odio de este color, puedo decir, I am, I am not too fond of this color. I am not too fond of this color. En este caso, ¿qué es esto de I'm not too fun? Es prácticamente como decir, I'm not so sure. Es la misma expresión. Bien. No estoy muy seguro ¿verdad? de este color. No estoy muy, muy eh, de acuerdo. Podría ser otra forma también de traducir eso. Con, con, si ese color me va conmigo, podría ser otra forma de expresar esta esa de acá. Pero es como decir, no estoy seguro. I'm not too fun. I'm not so sure. Son dos expresiones bastante parecidas. Luego, la siguiente. Sit down, please. Miren que lleva el please. ¿verdad? Yo creería que esta quizás si quitamos el please sería bastante grosera. Porque solo sit down, please no está, no está nada mal, diría yo. ¿Ve? Pero si quitamos el please de acá y solo digo sit down. Ah, ahí sí parece una orden. ¿Ve? Siéntese. sentarte, Como cuando estamos enojados. Sit down. ¿Ve? Sentate. Pero con el please se pasa bastante. Sit down, please. Pasa bastante. Pero la intención aquí del material es mostrarnos una frase que es como más elaborada. Es, 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 es más, eh, digamos, un poquito más fina. Eh, que puede ser con dos verbos. Puede ser take a seat, please. O have a seat, please. De cualquiera de las dos maneras. Take a seat o have a seat. Ya sea que se diga con take o que se diga con have, esto sería como decirle a alguien, tome asiento. Take a seat, have a seat. Tome asiento. Es una forma, digamos, de eh, tratar a alguien con mucha eh, cortesía, con mucha reverencia, por así decirlo. Eh, y de hecho, diría yo también que aquí podemos diferenciar un poquito el inglés británico del inglés norteamericano. En, en Norteamérica es más común escuchar la expresión sit down, please. Y en Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, es más común que nos digan take a seat, take a seat, tome asiento. Bien, tenemos otra más. Otra vez, supongamos, le presentamos un reporte a un jefe. Entonces, el, re, el jefe viene y me dice: This report is awful. Este reporte está horrible. This report is awful. Yo entrego un trabajo en la universidad. This report is awful. Este reporte está horrible. Bueno, para sonar más corteses, podríamos decirle a alguien: This report is not really up to standard. This report is not really up to standard. Really up. Esta es una expresión de frases verbales que podríamos traducir la oración como este reporte en realidad, verdad, no está a la altura o no está al al nivel de, de del estándar o a la altura del estándar. Así sería la expresión. Eh, cuando nos ofrecen algo, do you want? ¿Quieres un poco de esto? Pues decir solo no es un poco pesado. Siempre que es un ofrecimiento de alguien, debemos decir no, thanks. Incluso cuando nos ofrecen ayuda. ¿Do you need help? ¿Do you need help? No, thanks. No solo no. No, thanks. Siempre que alguien me haya ofrecido algo. La siguiente dice: Let me know when you're available. Bueno, esto, digamos que es. Eh, Alguien que está ocupado ve ahí, y le digo, hey, let me know when you're available. Haceme saber cuando esté disponible. Me le acerqué a un compañero de trabajo, este, lo veo ocupado, no me hace caso. Entonces le digo, hey, let me know when you're available. Haceme saber cuando esté disponible. Bueno, aquí es lo que les decía. Miren, con un please se cambia todo porque es la misma expresión. Nada más que esta lleva please. Por eso que les digo, esta yo no estaría muy de acuerdo que sea um, grosera, porque lleva el please. Si se quita el please, sí. Solo decir sit down, sí. Pero con el please se matizan mucho cualquier oración. Please let me know when you are available. Por favor, házmelo saber cuando estés disponible. La siguiente. It's hot, it's open the window, dice alguien. Qué calor, ¿verdad? Abran la ventana. Bueno, si estamos en un salón de clases donde hay más personas, ¿verdad? Quizás pedirle permiso al teacher, ¿verdad? O al compañero o a alguien que esté allí, en una casa, por ejemplo. ¿Do you mind it? ¿Do you mind it? Es igual que ¿Will you mind it? O sea, estas dos expresiones al final de cuentas se usan para lo mismo, que ¿okay? llevan eh, auxiliares diferentes, pero en ambas estamos preguntando eh, ¿te importaría? ¿Te importaría? ¿Te molestaría? Decimos ¿te, te molestas si hago esto? Decimos nosotros oh, acá podría ir más o menos por ahí, ¿verdad? ¿Te importaría? ¿Te molestaría? Do you mind if I open the window? importaría si yo abro la ventana? Y vea que es un cambio no solo en la oración, sino en la actitud, vea. Porque eso es como, hey, somebody up in the window, vea. Alguien que abre la ventana, ¿no? I'm hey, I gonna do it. Yo lo voy a hacer. Do you mind if I open the window? Bueno, esta expresión, de hecho, la siguiente, es típica de alguien que está molesto y de alguien que está enojado, ¿vea? Me peleé con alguien, me le quiero acercar para tratar de rem remediar la situación, me va a gritar, leave me alone, déjame solo, leave me alone. Un niño enojado o alguien molesto nos va a decir esto, leave me alone, déjame solo, déjame sola. Bueno, pero esa no va en ese sentido. Eso va cuando posiblemente no quiero tratar ahorita con esa persona. ¿verdad? no quiero discutir quizás el problema que tenemos o algo así entonces le podemos decir algo así en vez de déjame en paz verdad déjame eh, solo le podemos decir sorry I'm a bit busy right now Lo siento mira estoy un poco ocupado ahorita yeah, later un poquito más tarde we can talk later podemos hablar después sorry I'm a bit busy right now we can talk later okay y ahí estaríamos Matizando un poco más la situación. Y la última, miren nuevamente con can. Casi siempre que vamos a solicitar cosas, se nos recomienda no hacerlo con el verbo can. Porque el verbo can es como lo haces o lo haces. Lo haces porque lo haces. O sea, me lo prestas porque me lo prestas. Voy a, eh, voy a fumar porque voy a fumar. Voy a hacer esto porque lo voy a hacer. Entonces ya no parece que estemos pidiendo permiso. Más parece que estamos informándole al otro que eso es lo que pienso hacer. Por eso es que se prefieren usar en vez de can, palabras como would y palabras como could. También está should, que no está en esta, pero se suele utilizar en este tipo de situaciones. Entonces, en vez de decir, can I borrow your pencil, puedo prestarte tu, tu, Your pencil, tu lápiz. Mejor decir, could I borrow your pencil? Podrías prestarme tu lápiz? Could I borrow your pencil? Podrías prestarme tu lápiz. Bueno, ahora les había dicho que íbamos a hacer una comparativa, ¿verdad? Y es porque más adelante en el material está este otro, pero aquí eh, están planteadas un par de cosas diferentes. Por ejemplo, That's a bad idea. I'm not so sure that's a good idea. Es la misma oración. Can I smoke here? Would you mind if I smoke here? Es igual. Come here. Ven para acá. Could you come here? Podrías venir para acá. This report is awful. Este report es horrible. This report is not really up to standard. No, y no thanks. Can I borrow your pencil? Could I borrow your pencil? Siempre que vayamos a pedirle a alguien prestado, esa es la estructura de oración que debemos de seguir. Lo único es que sustituyan el objeto acá por lo que ustedes quieran prestarle. Could I borrow? Borrow es uno de los verbos para pedir prestado. Así lo debemos traducir, pedir prestado algo. Could I borrow your pencil? Leave me alone. Sorry, I'm a bit busy right now. It's uh, open the window. Do you mind if I open the window? Tell me when you're alive. Let me know when you are alive. Vean, aquí ya hay una diferencia entre el que vimos anteriormente y, el, y este otro. En el anterior, en esta, era la misma oración en las dos situaciones, pero una llevaba please y otra no. Esta dice tell me y esta dice let me. De hecho, la frase let me es permíteme. Vean, permíteme. Y siempre que se va a solicitar algo, es muy común utilizar let me. Let me, permíteme. Es una frase que apunta a una, a una magic word realmente, ¿verdad? Porque es pedirle permiso a alguien. Let me, es otra forma de pedir permiso. Eh, I hate this color. I'm not a fan of this color. Aquí lo que quiero que noten es la palabra color. Miren, que está acá y esta que está acá. Si la comparamos con el anterior, ¿verdad? notarán que aquí. Está escrita como nosotros la escribiríamos, con dos letras O. Pero aquí está diferente, está con el diptongo O-U. Esta es una de esas palabras, ¿verdad? aquí nótese que está con o -U. Eh, Cualquiera diría, bueno, y entonces, ¿cuál es lo correcto? La otra está mala y esa está buena. ¿Cuál es la correcta? Las dos son correctas. Nada más que la primera parte es más como inglés americano. Hay ciertas palabras que denotan la escritura del inglés americano y el inglés británico. Y una de ellas tiene que ver con este diptongo, el diptongo OU. La letra O, ya de por sí, el sonido es O, su sonido largo, O, como que lleva la OU. Entonces, en el inglés norteamericano, hubieron ciertas situaciones y ciertos fenómenos relacionados a la al spelling, es decir, a la ortografía, en donde muchas de esas palabras que proceden del inglés británico, claro está, eh, con el tiempo la gente fue quitando el sonido de la, quitando la escritura, perdón, el sonido no, quitando la escritura de la U y dejando solo la O. Y ahí es donde se llegó a color, que suena igual, o sea, esta palabra en inglés británico, en inglés americano, suena igual, no hay diferencia. Suena bastante parecido. Eh, la diferencia es en la escritura. Por ejemplo, si las buscamos en dictionary.com, eh, nos va a parecer eh, así, porque este, este, esta página está más enfocada al inglés americano. Entonces, los resultados los tira en primer lugar con, con la versión americana. Entonces, si lo buscamos acá, aquí van a notar ustedes que está como el color. No es una O, es un Shua, de acuerdo a eso, porque es O R. Pero eh, si lo ponemos así. Vamos a ver que al final, al final de cuentas es la misma pronunciación. Miren. Color. Es la misma pronunciación. Nada más que aquí nos dice que es. Un adjetivo, un nombre, un verbo, dependiendo de cómo lo queramos usar. chiefly British. ¿sí? Que principalmente es, es británico, así con esta escritura. ¿sí? Pero tenemos la versión que sería la norteamericana. Hay otra palabra que también le pasa lo mismo. Favorite, para decir fa favorito. Favorite. Esta sería la escritura norteamericana. Y aquí están las pronunciaciones. ¿sí? Y nótese que la O en cuestión. Es un schwa, porque siempre está a la par de la OR. Eso siempre ocurre cuando está la O a la par de la R. Entonces ahí está. Pero si vamos al inglés británico, lo vamos a encontrar así. Aquí estaría. Bien. Y nos dice para los Estadounidenses, US es así. Bien. Significa que esta es la escritura británica. Entonces. A veces en una palabra, en, en el spelling, si no es en el spelling, va a ser en la pronunciación, en el speaking. Pero en una de las dos áreas nosotros podremos ya con los conocimientos que vayamos adquiriendo distinguir si estoy en presencia, por ejemplo, de un texto que sea redactado más al estilo británico, inglés británico o americano. O si estoy en presencia de una persona que su forma de escritura o su forma de hablar sea más propia de uno de los dos inglés. Y en ese caso, en este vocabulario o en estas frases que están aquí, en la escritura, en el spelling, esta palabra nos denota que el quien ha preparado la infografía que estamos viendo ahorita acá es alguien británico. Y quien preparó la otra, la que está aquí arriba, que tiene casi el mismo contenido, este es un americano, bien, porque ha usado de, eh, las reglas de spelling para la palabra color de esa manera. Eh, y esas palabras son, digamos, algunas de las que nos, nos delatan más esa situación. Bueno, terminamos con estas otras. Dice, your work isn't good. I'm not quite satisfied with this work. Parecido a como lo habíamos visto. Y esta última sí sería agregada a las anteriores, que es, I want. A hamburger tiene una hamburguesa. Sería mejor decir I like a hamburger. Ah, ahí hay una contracción de ID. I'd es la contracción de I would like. Me gustaría. O sea, aquí nuevamente. Aparecen estas frases. Decir I want a hamburger. Quiero una hamburguesa. Si le agregamos please. Créanme que, please, aquí al final, I want a hamburger, please, ya cambia la expresión, ¿verdad? porque dejaría de sonar como una exigencia. Pero si decimos I would like, o I like, I would like, I like, me gustaría tal cosa, ¿verdad? me gustaría tal cosa, es como una solicitud, ¿verdad? No, no es tanto una exigencia. I would like, I like a hamburger. I want a hamburger, please. Podrían ser esas dos expresiones. Si le agregamos, please a la primera, ya se vuelve bastante eh, Magic word. Igual a otra... si yo digo, I like a hamburger, please, pues todavía mejor. Entre más magic words le metamos a las expresiones o a las frases que usemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, muestran más good manners, es decir, nos veríamos como personas más educadas. Entonces, ese es, ha sido el propósito de este topic de las My Words, que reconozcamos esas palabras, que sepamos el uso que le debemos de dar, en qué momentos, eh, en qué situaciones las vamos a, a incluir, ¿verdad? ya que nos sirven para que las personas vean que tenemos mucha cortesía unos para con otros. Bueno, well, con eso estaríamos cerrando entonces este topic, ya para la próxima semana, ya se nos viene un new topic, ya vamos con un nuevo tema eh, con eso vamos a despedirnos y eh, sin antes desearles un happy weekend, un feliz fin de semana, may God bless you bendiciones para todos, and I wait you on next class on Monday, nos vemos el día lunes, goodbye, take care bye, bye, bye. John. So much. Goodbye everybody